Sabios, bufones, chamanes, ángeles o demonios? ¿Quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores? ¿Cuáles son sus sueños, sus desafíos, sus frustraciones? ¿De dónde vienen y a dónde van? Descubramos el método, la locura y la incansable labor de los histriones que nos hacen sentir, cuestionar y pensar. Desde el foro Shakespeare, bienvenidos a conversaciones desde el taller de actores profesionales. Queremos agradecer la presencia del público que nos acompaña aquí en el foro y, por supuesto, la de ustedes que nos visitan desde sus hogares. Acompáñenme. Con más de 40 años de carrera artística, nuestra invitada del día de hoy ha trabajado en cine, teatro y televisión. Ha colaborado con importantes directoras y directores mexicanos como Matilde Landeta, María Novaro, Luis Estrada, Francisco del Villar, Manuel Michel, Alfredo Joscovic, Paul Leduc y Sergio Ljovic. Internacionalmente ha trabajado con directores como Jeremy Paul Kagan, Lita Stantik, Julian Schnabel. Demos la más cordial bienvenida a Ofelia Medina. Bienvenido, Ofelia. Eres originaria de Mérida, Yucatán. Uh -huh. Años después vienes a vivir al Distrito Federal. Uh -huh. ¿Qué buscabas? ¿Qué te atrajo para venir a vivir aquí al Distrito Federal? No, a mí nada. Fueron mis papás, yo era una niña. <laughs> eh, mis padres decidieron cambiar de Mérida a la Ciudad de México por el desarrollo profesional de mi padre y nosotros pues vinimos con la familia. ¿En qué momento sentiste o consideraste que la decisión de ser actriz era definitiva y completamente tuya? Bueno, yo nunca tuve duda de que yo era un animal del escenario. No sabía que iba a ser actriz, sino de pequeña nada más... Eh, eh, actuaba to todo el tiempo y, y quise ser bailarina desde niña porque encontraba que ahí era como, como un rigor, como una disciplina y estudié danza, estudié, terminé la carrera de bailarina en la Academia de la Danza Mexicana de Bellas Artes mm -hmm. y allí uh, desde muy niña conocí a Julio Castillo y al maestro Héctor Mendoza y a todos ellos, porque la Academia de la Danza es, era vecina de la Escuela de Arte Dramático. Entonces, nosotros las bailarinitas nos juntábamos con los que estudiaban teatro y nos pervertíamos con ellos, porque nosotros pensábamos que, que la danza era así una disciplina ascética, en cambio, los. Los uh, actores eran un poco más relajados en su, en su quehacer. Y, y bueno, desde niña participé en, en uh, obras de teatro que ponían ellos, y tengo el privilegio de que a los 11 años llegó a darnos clase Alejandro Jodorowsky de pantomima alejandro estaba dejando la compañía de marcel marceau y encontró esa chamba verdad porque pues era como él un, un hombre que tenía tantas aspiraciones pues tenía que ganarse la vida un poco y le dieron ese trabajo de ser maestro de pantomima de, de las niñas que íbamos a ser bailarinas pero entonces empecé a trabajar con él en esto que se llamó en aquel entonces se llamaban los efímeros y los happenings. Entonces la danza y la actuación como que se juntaron para mí era el escenario. Y con Alejandro hicimos pantomima y después formé parte de estos eventos que eran como... Para choquear al, al público y que para nosotros fueron un descubrimiento fantástico. Entonces hicimos estos efímeros que se hicieron en San Carlos, en el cual, bueno, por ejemplo, Alejandro rompió un piano y matamos pollitos, este, a pisotones y, y Alejandro le cortó el pelo a sus mujeres y, mm -hmm. y, bueno, entonces yo encontré que el escenario era mi pues mi, mi naturaleza. ¿Qué te aportó tu formación como bailarina y cómo la ejerciste después? Bueno, la sigo ejerciendo. Eh, la disciplina de la danza es, es uh, importantísima, creo yo. Y un actor que conoce su cuerpo y lo domina, creo que tiene, tiene ventajas. Así empecé como en profesionalmente, aunque ya había bailado en Bellas Artes y tuve, bueno, por ejemplo, extrié cuando María Calas cantó en México. Era yo de las que salían en Silfides colgadas de. Ahí me pasaba una hora antes y después pasaba colgada. Y entonces empecé a trabajar profesionalmente con Jodorowsky sin haber estudiado actuación, dijéramos, formalmente. Mm. Y después empecé a trabajar con Julio Castillo en el teatro. Y así, un día siendo el verano, que fue la primera obra de teatro que hice como actriz, eh, Ofelia Gilmain, cuya hija era, es mi amiga Mona, y Arturo Beristain que empezaba, eh, Ofelia vino y vio la obra y me dijo, ¿por qué no haces televisión? Y dije, pues porque nunca. Porque, pues no, o sea, además yo era como, como un poco rebelde, no un poco, mucho. Mm -hmm. Y Ofelia me <laughs> llevó a conocer a don Emilio Azcárraga y al viejo, no a, no a Azcárraga mismo, sino Vidaurreta. Y él me dijo: Ya, este, vas a empezar en una telenovela. Y yo dije: Bueno, pues sí, ¿verdad? Era yo bastante pobre y. Y necesitaba trabajar. Y me dijo: Bueno, ya en unas semanas empiezas y es esta telenovela que se llama Lucía Sombra. Y yo dije: ¿Y qué personaje hago? Pues Lucía Sombra. Ya después de que hice una telenovela que fue muy famosa, que se llamó Rina, Emilio Azcárraga me preguntó que qué que, que quería yo de premio por haber hecho esa novela. Y un coche, una casa en Acapulco, algo así. Y dije, no, yo quiero estudiar actuación porque nunca estudié. Y después de Rina, entonces pedí a Emilio que fuera yo a estudiar actuación con Strasberg. ¿Te apoyó tu familia en tu decisión de ser actriz? Ofería? No, no, absolutamente. Mi familia es una familia muy conservadora y... Y de hecho yo tuve que dejar la casa de mis papás a los 17 años porque ellos, mi padre nunca aceptó que fuera yo actriz, mi padre nunca me vio en, en, ni en la televisión. Para él eso era algo que estaba totalmente fuera de, de su mundo y, y mi madre tuvo muchos problemas por decir que yo continuara y yo para evitarle problemas a ella. Dejé la casa de mis padres a los 17 años, cosa que fue muy dura, pero. ¿Cuál era tu sustento en ese momento? ¿Cómo vivías? ¿De qué vivías? Bueno, yo viví en comuna, porque a mí me tocó ese privilegio también de haber vivido este momento de la humanidad, que, que fue como, pues, uh, descubrir que. que este mundo materialista y consumidor en el que estábamos estaba equivocado, entonces yo fui hippie y fui, este, viví en comuna. Y en esa época yo fui a vivir a una comuna en la que no existía la propiedad privada, ni, o sea, todas teníamos unos vestidos que nos rolábamos, pero nadie tenía nada que era así como propiedad. Y, y aprendimos a convivir eh, tratando de eliminar el ego, tratando de eliminar el, el consumismo y, y muchas de esas cosas que todavía conservo. Ofelia, ¿qué visión tienes eh, hoy, en el presente, de toda tu formación académica, de esa época cuando estudiaste? Pues es que no ha acabado. Sigo estudiando. Me considero una estudiante. ¿Cuál fue la primera película en la que participaste y cómo te enfrentaste al lenguaje cinematográfico? La primera película que hice se llamó Pax, que dirigió un inglés que se llamaba Wolf Rilla y la codirigía Juan Ibáñez y fue una película que produjo el... Comité Olímpico era para las Olimpiadas, pero nunca se terminó porque fue una película tan cara y tan complicada que creo que apenas se estrenó hace poco y, y bueno, era una película ambiciosísima porque salíamos desde cavernícolas, salíamos uh, Héctor Bonilla y yo éramos la pareja joven mm -hmm. y Jorge Russek y Luz María Aguilar eran los mayores y pasábamos desde cavernícolas hasta astronautas, y era tan, tan ambiciosa que nos salió requete mal. <risa> <risa> y nunca se estrenó. Como actriz, ¿qué diferencias encontraste entre el teatro y el cine? El, el hecho teatral es, es un proceso muy largo de ensayos y cosas, y después, pues vas de arriba abajo en la obra, ¿no? <laughs> en cambio, el cine tienes que estudiar mucho para saber en qué parte de si estás en el principio en el medio en el final que si ya estoy cansada si todavía no de dónde vengo a dónde voy o sea es un trabajo creo yo que más elaborado más más intelectual que en el teatro que es como un acto y se termina no es el cine es más complicado ¿Cuál fue la primera película que viste que te haya conmovido, no solo emocionalmente, sino intelectualmente, que tú recuerdes? Me, bueno, casi tenía trances cuando veía las películas en, en Semana Santa de Jesucristo. ¿no? Bueno, <risa> sopas. <risa> ¿Cuál fue la primera obra de teatro que viste? Pues no me acuerdo cuándo fue la primera vez que fui al teatro. Yo yo me acuerdo de mis pies con guarachitos así chiquititos uh -huh. que, que no, no tocan el piso en la banca. O sea, me acuerdo de ver mis pies y, y ver el escenario. No sé, de veras, desde que mi mamá estaba embarazada fui al teatro. Y a cada espectáculo importante que iba a Mérida, pues también íbamos. Pero mis papás nos llevaban como algo que nunca pensaron que yo iba a estar ahí arriba, ¿no? ¿A quiénes consideras tus maestros esenciales, los más entrañables y por qué? Bueno, Héctor Herrera es alguien que nunca me dio clases, pero del que he aprendido todo. Y que, por ejemplo, las obras de teatro que yo escribo, cada quien sufrida, Está escrita a la manera del de teatro regional yucateco. Eh, para mí es, bueno, es una maravilla. Y eh, Alejandro Jodorowsky fue un maestro muy importante para mí. Julio Castillo, Juan Ibáñez, Strasberg y Eugenio Barba. ¿Qué es lo más importante, Ofelia, que destacas de tu compromiso con tu vocación como actriz? Es mi condición no no la cuestiono ni qué me mueve ni qué no me mueve es lo único que sé hacer claro bien a continuación ofelia medina nos va a platicar de sus películas y de sus desafíos por favor no se vayan y bien seguimos con nuestra invitada ofelia medina podríamos pasarnos aquí varios programas Platicando de tu extensa filmografía. Pero, ¿qué te parece si mejor elegimos algunas películas? Patsy, mi amor, por ejemplo, de 1969, escrita por Gabriel García Márquez y dirigida por Manuel Michel. ¿Qué recuerdas de esa película tan emblemática del cine mexicano? Pues, uh, primero que Manuel Michel es una persona muy querida para mí todavía él fue la persona que me dijo que yo debiera ser actriz y no bailarina, que, que me vio como Patsy desde el primer momento y me llevó de la mano, iba yo a su casa, a su departamento y estudiábamos, ahí empecé a hacer como análisis del texto, la creación del personaje y él me cuidó tanto y, y bueno, le sigo agradeciendo todavía esa... Y la película pues fue fantástica porque él ya me había planteado todas las posibilidades, no había sorpresas, no había sustos, yo iba realmente preparadísima y volví a trabajar con Héctor Bonilla y bueno, fue... Muy lindo. ¿Qué recuerdas del México de los 70 y de la cinematografía que se hacía en esa época? Bueno, es que México después del 68 que fue pues esa represión brutal, yo estaba en la preparatoria y, y yo viví este Tlatelolco y viví todo esto. Entonces los años 70 fueron los años peores de la represión, ¿no? los jóvenes este, dejamos la militancia política y entonces estábamos en una militancia más como por las libertades sexuales y las libertades eh, eh, grupales, ¿no? Entonces, los años 70 fueron los años de represión de los desaparecidos y en los que nosotros... Um, evadimos un poco la situación política por, por otro tipo de, de protestas más uh, personales. Y el cine mexicano, pues, bueno, en esa época hice mucho cine, eh, por ejemplo, Paraíso, que es una película que dirigió Luis Alcoriza, que, que también es un personaje muy importante para la cinematografía mexicana y esta fue una película muy dura de filmar porque era en Acapulco con los lancheros, con las prostitutas, con... fue muy dura y las pirañas aman en cuaresma que fue la primera vez que trabajé con Isela Vega aquí en texto, texto de Hugo Argüelles. Texto de Hugo Argüelles y dirigida por Del Villar. que el, cuidaba mucho sus, sus películas y bueno, en esa época como que me hicieron un poco como, como sexy, ¿no? Este, <laughs> sí, y me hacía desnudos en las películas y, y así era como, como libertad por, las, por los desnudos y estas cosas que bueno. Tenemos que hablar también de una película muy importante que es Frida, Naturaleza Viva de Paul Eduke. ¿Cómo te enfrentaste como actriz a ese personaje tan complejo como es Frida Kahlo? Y sobre todo la creación física, que, que bueno, es impresionante en la película. La película... Bueno, cuando yo tenía también, creo que cuando los 11 años de mi vida fueron... Hace tanto tiempo, pero muy importantes, porque en ese año empecé a trabajar con Jodorowsky y conocí la casa de Frida Kahlo. Cuando yo tenía 11 años fui por primera vez. Entonces tuve un shock, así casi, casi un orgasmo, cuando entré a la casa de Frida y empecé a ver su pintura. Para mí fue así, físicamente muy importante. Entonces yo me vi y yo vi que me parecía a ella. Y mis amigas, eh, y fuimos con la escuela, con la primaria, eh, me dijeron, ay, sí te pareces, y me pintaron con pluma las cejas y los bigotes. Y, y yo me identifiqué con Frida así como y era la época en que México estaba cambiando, no, estaba dejando de ser muy auténtico y nos estábamos volviendo la colonia gabacha que somos hoy día. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, en mi casa empezaba a ver flores de plástico, no, unas rosas que olían a rosa y, y, y cuando entré a la casa de Frida y Vilas las flores de cactus y vi los colores y los barros, ¿no? porque ya todo en las casas era plástico. Y, y, y vi sus, sus pinturas, entonces yo me obsesioné con Frida Kahlo desde entonces. Y, y me iba a la casa de Frida, me escapaba, me iba de pinta después en la secundaria y después en la prepa. Y, y emulé a Frida muchos años. Mi, mi época preparatoriana éramos, pues las friditas andábamos de, 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 de ¿cómo se llama?, de guaraches, usábamos eh, huipiles, este, fumábamos, eh, éramos comunistas, yo leí de la Casa de Frida, ahí de la biblioteca de Casa de Frida, saqué el manifiesto y, y saqué libros de Lenin y me dejaban leerlos. Y después, después ya empezó mi carrera cinematográfica y después cuando me fui a vivir a los Estados Unidos empecé a pensar que deberíamos hacer una película sobre Frida Kahlo. Entonces regresé a México y empecé a ver quién quería hacer una película sobre Frida Kahlo y nadie quería. Todo el mundo decía, ay, Frida, pero por Dios, esa... Loca, marihuana, lesbiana, este, puta, este, bueno, puta no, pero digo yo. Este, 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 y nadie quería. Era así como, ¿cómo quieres hacer un personaje sobre esa enferma? Entonces, pero que están locos, ¿verdad? Y, y nadie quiso, hasta que encontré a Paul, porque Paul. Estaba casado entonces con Luisa Riley, que es hermana de Carmen Parra, que es como mi hermana. Y, y Paul, bueno, yo ya admiraba mucho a Paul. Y cuando en casa de Carmen Parra dijimos, hagamos una película sobre Frida, Paul dijo sí. Y, y Paul dijo, claro, y Paul también comunista. Este, entonces... Uh, Encontramos a Manolo Barbachano, que fue quien puso el dinero, que además la película costó 8 mil pesos. Filmamos en la casa de Frida, que nos la prestaron, porque dijeron: ¿Quieren hacer una película aquí? Sí, hombre, entren, va. <laughs> ¿Y me puedo acostar en la cama de Frida? Claro. Y me puse su corsé y me acosté en su cama, y, y, y todo fue conseguido de prestado. Y. Y Barbachano solamente pagó por el, por el material, por la renta de las cámaras y, y por la película. Y, y todos aportaron el trabajo: eh, el fotógrafo, el editor, el, la música, los actores, nadie cobró. Todos trabajamos aportando nuestro trabajo y, y llevábamos nuestras tortas, porque. No, no había catering este, <laughs> ni, ni nada de eso. entonces yo estaba como en trance porque así es como a mí me gusta trabajar. a mí me gusta llegar a estados. este yo trabajo como mucho tiempo antes no es en el momento sino yo voy trabajando para lograr un estado. entonces gracias a la vida que yo era compañera de Pedro Armendariz y teníamos un hijo muy pequeño y él me dijo, Ofelita, adelante, vete a hacer tu película. Y yo me fui a vivir a un hotel porque yo no podía pensar en las cosas cotidianas y además ser Frida Kahlo. O sea, yo me puse en trance y, y pues me tomaba... Tantos tequilas como Frida al día, o sea que se necesita un poco de resistencia. Y, este, y lo hicimos así, como, como no había horarios, ni horas extras, ni nada. Así era como hacer las escenas y, y todo el mundo tenía ese mismo, esa misma pasión. ¿Por qué elegiste escribir y producir? Gertrudis Bocanegra. Y yo no lo elegí, yo creo que más bien Gertrudis me eligió a mí. <laughs> Pobrecita, es que imagínate, o sea, una mujer tan importante como Hidalgo Morelos, como estos los padres de la patria, pero en México no consideramos a las mujeres y, y Gertrudis Bocanegra, su lucha es tan importante. Eh, y estaba olvidada, es más, hoy día todavía no está escrito su nombre en la columna de la independencia, cosa que es una injusticia absoluta. Y yo encontré un profesor que me llevó el personaje, eh, Alba, y me dijo: mire, esta, este personaje, Gertrudis Bocanegra, entonces él quería hacer una obra de teatro, y yo le dije, hagamos mejor una película, porque imagínate una obra de teatro hoy día con caballos y, y multitudes y paredón y todo eso, pues estaba un poco. Yo solo Luis caro. de Tadira, ¿verdad? Pero. Este, <laughs> por admiración, porque creo que las mujeres en la historia del mundo han sido. Este, ¿Qué? Minimizadas. Eh, menospreciadas y, y por amor a ella. La improvisación y la concentración son herramientas muy importantes del actor. Claro. ¿Tú cómo las aplicas? ¿Cómo trabajas con ellas? Bueno, la concentración es un trabajo cotidiano y es un trabajo que la concentración no se logra ahorita, me voy a tratar de concentrar, sino sino de años. Y la improvisación también. O sea, cuando tú conoces, o cua... yo más bien hago improvisación en el trabajo previo a, a lograr un personaje, pero una vez que ya logré el personaje ya no improviso más. Y uh, nada más profundizo. Con tanta experiencia en cine y teatro, ¿encuentras refrescante o tedioso, o en contraste, trabajar en telenovelas? Ni refrescante ni tedioso, económicamente necesario. <risa> <risa> Leer, ir al cine, ir al teatro, escuchar música, son elementos de indagación o de entrenamiento para ti. Todo, todo lo que ves, lo que oyes, lo que no oyes, eh, todo forma parte de, de lo que vas a dar. ¿no? Nosotros debemos uh, enriquecernos, pero no por una cuestión de vanidad o de ego, sino enriquecernos para dar, porque el actor lo que hace es dar, y dar y recibir, porque si no es, tiene que ser un... un una corriente de energía recíproca entre el espectador y el actor. O sea, si yo solo estoy haciendo eso por verme guapa, por ver que puedo cantar muy bien, pues es una masturbación y no tengo nada contra la masturbación, pero pues eso se hace como privadamente, ¿no? Entonces, al escenario no va uno a masturbarse, va uno a hacer el amor con, con el que tienes enfrente. Mm. Muy bien. Después de una breve pausa, le toca al público conversar con Ofelia Medina. Sigan con nosotros. Continuamos en conversaciones desde el TAP. En esta ocasión nos acompaña la actriz Ofelia Medina. Ahora que hemos indagado en su historia personal y su trayectoria profesional, le cedemos la palabra al público. ¿Estás lista, Ofelia? La primera pregunta corre a cargo de Stephanie Romero. Ahorita, en la bueno, actualidad, ¿cómo está el país? Si te interesaría plasmar algo en el cine, por ejemplo, este, para mejorar al país o para enriquecerlo, por ejemplo, a la población, algo así. Creo que las películas desgraciadamente no cambian al mundo, eh, solo lo reflejan. Y para cambiar nuestro país hay que luchar fuera del cine, en la vida diaria cotidiana. Claudia Arriaga. ¿Hay algo que te apasiona, algún personaje que te apasione o te, te interese eh, actualmente para llevarte igual también eh, al teatro o, o plasmarlo también igual en las pantallas? Hay tres mujeres que, que han sido como parte de mi vida y que las sigo trabajando y las sigo amando, que son Sor Juana Inés de la Cruz. Rosario Castellanos y Frida Kahlo. Y sobre ellas tres siempre estoy trabajando. Axel Salas. Todas esas ideologías que tuviste de jovencita, de toda, toda esa influencia comunista que dices, toda esa cierta rebeldía, ¿cómo ha influido en, a lo largo de los años en tu actuación y en tu vida actual? Uh, creo que en la manera en la que actúas se nota eh, no influye directamente, ¿verdad? No llevo un letrero que dice soy rebelde y soy comunista, pero actúo, trato de, de ser coherente con esa ideología en, en la vida cotidiana. Maritza Rajil. Si, si la vamos a volver a ver en telenovelas. ¿En las telenovelas? Sí. ¿A poco. ¿Ves las telenovelas? <laughs> Hay cosas más interesantes que hacer. Luis González. Mi pregunta es, ¿qué es ser actor o actriz en su caso? Fíjate que yo no defino nada. Definirse es detenerse y detenerse es morirse. Definir, así decir, ¿qué es eso? es quiere, en La palabra misma dice finir, finiquitar, se acabó. Cuando define, se acaba. ¿Qué es ser un actor? ¿Es qué es estar siéndolo? Es lo que soy ahorita. Steven Villegas. Este, ¿Qué necesita un actor para presentar un buen trabajo? Trabajar. ¿Qué más? Bueno, ¿qué para sí mismo qué necesita? Trabajar. Ah, bueno. Y trabajar y trabajar y trabajar todos los días en tu cuerpo, en tu voz, en tu mente, en, en lo que ves, en lo que, en todo, en lo que oyes, lo que ves, lo que comes cómo te sientas, cómo te vistes. Trabajar en ti como persona, como parte de una sociedad, no ti como persona, como individuo, porque el individuo no existe. El individuo solo, pues es el pasado de la humanidad. Los que creen que pueden ser un individuo muy importante, pues están turururu totalmente. Trabajar en la comunidad, trabajar con los que estás, trabajar en tu cabeza, pero llenándola de cosas que otros han dicho, otros han escrito, otros han compuesto. Gracias. Ser los otros. Gracias. Y bien, la última pregunta por parte del público, Ofelia, corre a cargo de Oscar Ontiveros. Bueno, la pregunta es, Liz Trasver es uno de los maestros y sus técnicas de las más reconocidas a, a nivel mundial. ¿Qué experiencia, qué, 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 qué aportó él como maestro a diferencia de, otros, de otras técnicas, de otros maestros de actuación? Cómo, ¿Cómo fue el estudiar con él? ¿Y si tuvo algún compañero cuando, cuando estuvo estudiando que fuera desconocido y ahora sea famoso? Una celebridad. No, yo fíjate que yo trabajé en el Actors Studio, no en el Instituto Strasberg, porque yo ya era una actriz profesional. Entonces yo tuve de compañeros a Paul Newman, a Susan Hayworth, a, 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 a Fonda, a Jane Fonda, Jane Fonda eh, a Al Pacino pasaba por ahí. Este, porque el, el trabajo que se hace con Strasberg, bueno, que se hacía, que hoy se sigue haciendo el Actors Studio sin él, es que tú eliges una escena y te enlistas en la puerta del estudio, que es un estudio así como, como este, eh, te enlistas. Entonces tú pasas y haces tu escena y Stras Strasberg se sentaba en la primera fila y te veía y después te preguntaba sobre qué habías trabajado. Entonces tú decías, bueno, apenas estoy conociendo el personaje, trabajé en su manera de caminar, en su manera de hablar, trabajé en el animal que, eh, que tiene adentro. Entonces tú le decías a él en qué habías trabajado. Y él te criticaba en, en lo que habías trabajado. Y era crudelísimo, era un, una persona durísima. Strasberg, bueno. Me peleé muchísimo con él. Este, <laughs> tengo ese gran privilegio porque, porque, bueno, lo voy a decir, va a sonar muy pretencioso, pero eh, el maestro Strasberg no conocía nada de la cultura mexicana. Entonces él a veces me criticaba porque decía que yo tenía expresiones eh, demasiado eh, mm, fuertes o exageradas. Y entonces eh, yo le decía que yo las tomaba de mis imágenes, de la pintura mexicana y de todo esto, porque bueno, la mayoría de mis compañeros, los jóvenes no famosos, hacían escenas de... Ya sabes acá y eso es ser muy natural, ¿no? Este masticar chicle y acá y, oh, el mumbling que ellos llaman, ¿no? Y para mí eso no está en mi cultura, ¿no? Eso para mí ser natural no es eso. Entonces yo le decía no maestro, yo esto lo saqué de una escultura prehispánica que es así. Entonces me decía, ah, no, pues es que no la conozco. Y yo, pues no tengo culpa de que seas tan <laughs> ignorante. <¿verdad>? Entonces, este, <laughs> digo, perdón, pero <laughs> es muy pretencioso lo que estoy diciendo. Pero este, mm, aprendí que hay un lenguaje, que nosotros en México hasta entonces había pocos directores que te dirigen con palabras concretas que te remiten a cosas concretas. La mayoría de los directores con los que yo había trabajado te decían, métele, a ver, más intensidad. ¿Sí, más intensidad de qué? Uh -huh. En cambio, hay un lenguaje que Strasberg eh, y que la cinematografía norteamericana es un código ¿m? que yo desconocía y que lo que uno trata de aprender es eso, es un lenguaje para comunicarte con el director y pedir cómo hago esto. Y, y decirte, pues órale, métele, chilla, órale, ¿por qué no lloraste, carajo? Pues dime algo, estimúlame, este, tener la memoria de las emociones, por ejemplo. Era muy importante eso. Strasberg siempre empezaba con la relajación. O sea, primero hay que estar relajado. Un actor tenso no puede ir más allá y tener conciencia de la dosificación, la memoria de las sensaciones, de las emociones, y después el texto es ya cuando tienes el personaje eh, formado. Y, y entonces, claro, uh, yo aprendí a que para poder tener una cosa de un susto tremendo, no puedes remitirte a lo que está pasando ahí en la inmediatez, porque a la toma 40 puta ya no te asusta nada, ¿no? Pero tienes que tener en tu memoria algo que te haya impactado, entonces vas a tu propia memoria, la, la memoria personal, no la memoria del personaje, porque no la tienes. Por más que quieran esos directores que te dicen, acuérdate que tu mamá te dijo, no, espérate, espérate. Digo, mi mamá no me dijo nada de esto. Y al personaje tampoco. Sino uno tiene que remitirse a su experiencia personal, por lo menos en lo físico. Eso, eso aprendí, aunque con muchos pleitos con, con el maestro Strasberg, pero aprendí muchísimo sobre todo, qué pedirle a un director que sea más específico en sus... y cómo también yo cuando dirijo, cómo motivar a mis, a mis actores para que saquen lo mejor de sí mismos y para que realmente rompan un, una sutilísima barrera que te da el ego, que es romper, no? eso y poder llegar a expresiones que nunca has tenido. Yo sé que me veo muy bonito si hago así, verdad. Pero ya ese gesto ya está muy pasado. Entonces cuando tengo otra emoción, tengo que romper y, y, y decir vamos a ver a dónde puedo llegar a no tener un límite en la expresión, a poder romperla y llegar a cosas que nunca has a deformar. Tu, tu cuerpo a llegar a, a cambiar el tiempo interno del pensamiento para que trascienda. Bien difícil, pero bueno, en eso estamos. <laughs> Muchísimas gracias por sus preguntas. Y después de una breve pausa, vamos a continuar con la visión de Ofelia Medina. Quédense con nosotros. Regresamos a conversaciones desde el taller de actores profesionales. Retomemos la conversación con Ofelia Medina para platicar de su visión. Yo creo que somos pioneros de este siglo en este aspecto, Ofelia, que cuesta trabajo seguirle el paso a los avances tecnológicos y que el Internet y los equipos digitales formen parte de la vida diaria. ¿Tú crees que esto le aporta al arte? ¿El Internet mm -hmm. le aporta al arte? ¿Los equipos digitales, las nuevas tecnologías? Bueno, pues sí, investigamos más rápidamente, ¿verdad? Pero <laughs> y... sí, la, la tecnología importa para... Pero más importa el ser humano. Y bueno, si te quedas sin Internet hay gente que se puede morir, ¿verdad? Pero hay millones de personas que viven sin él. Y sin embargo se comunican. Eh, no, no, no tengo mucho tiempo para pensar qué va a pasar con el Internet. Eh, tengo mucha angustia existencial porque va a pasar eh, con 30 millones de personas que no se cumplen sus derechos humanos, que no comen, que no tienen techo, que no tienen salud ni educación. Entonces, este contraste, esta desigualdad, es lo que más me angustia y preocupa. Y... ¿De qué debe estar hecho un actor, Ofelia? ¿Cuál es su materia prima para crear? Pues, como la de cualquier otro profesionista, tiene que ser una persona y una persona en la sociedad. No creo que los actores somos nada diferentes ni especiales ni nada. Somos igual que un carpintero, que, que un este, ingeniero o que un, una maestra de kinder. Independientemente de la película que haya sido, bueno, que nos platicaste, ¿cuál fue tu reacción cuando te viste en pantalla grande por primera vez? No me veo. Me da terror. Creo que muy pocas, bueno, sí las he tenido que verlas así cuando me invitan a, a verlo y así, y, y sufro. No me... No. Eh, sufro. <laughs> en el cine, ¿cómo cambia la percepción de tu trabajo? Y me refiero en el momento que la estás rodando. ¿A cuándo la película la ves terminada? Muchas veces por este desfase de tiempo, por la edición, ¿no te ha pasado que no tienes idea cuando estás filmando de cómo se va a ver tu trabajo en la película terminada? Bueno, antes, hace muchos años, sí me preocupaba y estaba así pensando que no vayan a cortar esta escena, que esta toma me quedó mejor que esta y esto y el otro. Hoy día yo trabajo y se lo puedes preguntar a María Novaro, ha insistido en que vaya a haber la película que hicimos antes de que se estrene y yo le he dicho que no, que, que para qué. Digo, es la creación de ella y ella lo decidió así y yo sé que es eh, su creación y yo apoyo y ya no, no me pongo a pensar si esa escena era mejor que la otra y que cortaron esta. ¿Queda lo que queda y, y ya? Es obvio que cuando ves una película es una confrontación real con tu trabajo, pero sin este registro visual, ¿cómo evalúas tu trabajo en teatro, Ophelia? Eh, ¿Te bastan las reacciones del director, de tus compañeros actores, del público? ¿Ha sucedido que muchas veces tu reacción no coincide con la de ellos, tu percepción? Y lo que me importa una vez que ya estás actuando, que ya la obra está en escena, es la percepción del público. Eh, pero bueno, es el momento del aplauso cuando el público uh, demuestra si gustaste o, o no les gustaste, si le llegaste o no le llegaste, o la gente que... que a la que tu actuación lleva a una reflexión. Eso es lo que me gusta, que, que el público sea activo. Yo no creo que yo le estoy dando nada, sino estableciendo una relación. Entonces, lo que más me gusta es cuando la gente viene a preguntarme cosas o a... a hacerme partícipe de sus reflexiones. ¿Desde tus inicios crees que ha cambiado el cine, el teatro y la televisión? Y si sí, si, ¿en qué sentido? Hombre, ha cambiado muchísimo en cuarenta y tantos años. Uf, sí, ha cambiado muchísimo eh, todo, el cine, el teatro y la televisión. Pero básicamente creo que que el teatro es, es un, un, una actividad humana que se ve muy amenazada. Ha cambiado mucho, en muchos sentidos, para mal. Porque cuando yo empecé trabajando, eh, eh, México era un país mucho menos desequilibrado y mucho menos injusto que ese. En 68 teníamos esperanza. En 68 luchamos por un México mejor, que hoy día es, es una vergüenza. ¿Crees que haya cambiado el papel del actor en México? ¿Crees que haya una conciencia social o artística? ¿O es mercadotecnia, Ofelia? No, es que hay, hay o sea, los actores sí hemos este, nos hemos desarrollado a ser entes sociales activos. Los otros no son actores, son productos de la mercadotecnia y no piensan. Entonces creo que los actores mexicanos, muchísimos, y estoy muy feliz de pertenecer a este gremio en el que hay gente que lucha, como la gente que hace este foro Shakespeare, ¿verdad? Y bueno, todos los que somos actores y parte activa del cambio que necesita este país. Los otros no son ni actores ni nada. Son conglomerados de proteínas. ¿Qué ha sido un desafío para ti? Todo, la vida cotidiana es un desafío. ¿Hay algo especial que quieras agregar, Ofelia, en este espacio? <laughs> que viva la vida. Que así, así este. Eh, que este momento es un momento muy doloroso, pero que al mismo tiempo es un momento muy vital y que viva la vida, y viva el arte, viva el teatro, y, y viva la posibilidad de encontrarnos como seres humanos en un escenario. ¿Qué debemos hacer para que el público regrese al teatro y vea cine mexicano? ¿Qué? Que, ¿Que nos den más dinero? Hombre, pues mejor que, de, que... Digo, yo no puedo dormir pensando que hay 30 millones de personas en la miseria extrema en este país. Cuando esa situación... Empiece a ser parte de la conciencia nacional y lo empecemos a cambiar, el teatro va a ser mejor, la música va a ser mejor y todo va a ser mejor. No se puede cambiar, o sea, algo en pequeño, este país tiene que cambiar totalmente para que el teatro sea mejor. ¿Crees que como ciudadanos responsables del futuro debemos atender más al arte y al conocimiento? Un poco de conciencia de país es lo que va a hacer que cambie todo, todo, todo. La gente va a ir al teatro cuando el teatro no cueste. Cuando, ¿no? cuando todos tengamos derecho a ir al teatro. Cuando no te duela que en la calle este, hay gente pidiendo limosna cuando tú entras al teatro. Se combate con cultura, con espacios en donde los jóvenes tengan donde gritar, tocar, este, expresarse y, y eso. Cuando tengamos el derecho, que cumplamos nuestro derecho a la cultura, porque la cultura es un derecho, cuando tengamos derecho al gozo, al placer, cotidianamente, entonces va a mejorar todo el teatro y todo va a mejorar. Ofelia Medina, muchas gracias Mucho por compartir con nosotros tus anécdotas, tus ideas y tu visión. Fue un placer tenerte aquí y de parte de la producción tenemos un regalo para ti. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué gusto! Muchísimas gracias. Despidamos con un fuerte aplauso a Ofelia Medina. Muchísimas gracias por su presencia y entusiasmo. Y los esperamos en otra edición más de Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales con una sorpresa de talento y sensibilidad histriónica mexicana. Soy Oscar Uriel. Hasta la próxima.